En Casa Tlaxcala, hoy nos honra contar con la distinguida presencia de nuestra gobernadora constitucional del Estado de Tlaxcala, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. La cultura tlaxcalteca es vibrante y diversa, reflejada en nuestras fiestas, danzas, música y artesanías. La feria de ferias es un escenario perfecto para vivir y disfrutar de todas estas manifestaciones culturales. Para mí es un honor recibirlos en esta la presentación de nuestro magno evento, Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024, evento que celebra las tradiciones y la identidad de los tlaxcaltecas. Es prioridad de este patronato contar con eventos para todos los integrantes de la familia. Los esperamos a que disfruten Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024. Del 25 de octubre al 18 de noviembre. La Feria de Tlaxcala es una celebración que ha evolucionado mucho a lo largo de 61 años. Hoy somos testigos de su transformación en un evento que nos va a ofrecer más de 400 actividades para el disfrute de las familias. Aquí en Tlaxcala no solo se trata de una fiesta, de una feria más, no, sino es algo más profundo. Un lugar donde las familias se reencuentran, un lugar donde la gente vuelve a convivir. Estamos seguros que este año volveremos a superar las expectativas, tanto de número de visitantes como el impacto que genera para Tlaxcala este gran evento. Una característica muy especial de la Feria de Tlaxcala, que la hace única en el país y sobre todo en el mundo, es una profunda conexión con las tradiciones prehispánicas, y las festividades del Día de Muertos. Nos llena de gran orgullo que cada vez más personas tengan la oportunidad de vivir esta fiesta, una de las ferias más antiguas de México. Desde el inicio de nuestra administración a la fecha, el sector turístico ha dejado una derrama económica superior a los 2.533 millones cada año, que es una cifra sin precedentes. Quiero invitarles a a que asistan a esta feria de ferias, ya que es una oportunidad para conocer la grandeza de Tlaxcala. Los invito a visitar Tlaxcala, tan mágica que no creerán que existe. Muchas gracias.